Señor, abre mis labios. Presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma creció en calor. Los hombres no son hermanos, porque han matado al amor. El cuento de noche sombría, y en el mundo de pavor, va en busca de una esperanza, buscando tu presencia, Señor. Al mundo le falta vida, y le falta corazón, le falta cielo en la tierra, si no lo riega tu amor. Rompa el cielo su silencio, abre el rocío al amor. Ven, Señor, una vez al mundo, ven, Señor. Aquel día los montes destilarán dulzura y las colinas mandarán recibir aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por fin maduro, mi alma está sedienta de ti. Mi madre tiene hacia el Yeah.
aclamarán en presencia del Señor. Y los árboles del bosque aplaudirán, porque viene el Señor y reinará eternamente. ¡Aleluya! Creamos las horas del Señor, bendecida Señor, exaltado por nosotros. Resuelve su alabanza en la asamblea.
Dios en la boca y espada de los vinos en las manos. Para dar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los hombres con esposas de hierro. Ejecuta la sentencia dictada, es un honor para todos sus bienes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. De la carta a los romanos. Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que has de venir al mundo, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Para sus amigos.
salvación, el perdón de sus pecados. Oremos a Dios Padre, que nos concede la gracia de esperar la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y digámosle confiados, muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Santifica, Señor, todo nuestro ser, alma y cuerpo, y guárdanos libres de culpa hasta el día de la venida de tu Hijo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz que, durante este día, caminemos en santidad y llevemos una vida justa y religiosa. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz que nos revistamos de nuestro Señor Jesucristo y que nos llenemos del Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Concédenos, Señor, que vivamos siempre preparados para el día de la manifestación gloriosa de tu Hijo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Como nos enseñó el Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Señor, despierta en tus fieles el deseo de prepararse a la venida de Cristo por la práctica de las buenas obras, para que, colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Madre del Redentor, Virgen de bondad, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, lleva entrada al pueblo que tropieza y se viene a andar. Gracias.
Gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy comenzamos, junto con toda la Iglesia, el tiempo del Adviento. Comenzamos, por tanto, no solamente el tiempo específico de preparación inmediata
a la Navidad, las dos grandes fiestas del año, la Pascua, la resurrección del Señor y la Navidad, se preparan litúrgicamente con un tiempo especial, la Cuaresma para la Pascua, el Adviento para la Navidad. No solamente, repito, iniciamos este tiempo de preparación a la fiesta de la Navidad, sino también comienza un nuevo ciclo litúrgico, un nuevo año litúrgico. Hoy ponemos en manos del Señor, una vez más, nuestras vidas, todos nuestros intereses, y los ponemos en las manos de Santa María de Guadalupe. De manera especial, les damos la bienvenida a los peregrinos de barrio de San Andrés, más arriba de Iztapalapa. Por ustedes, por sus intenciones, ofrecemos la Eucaristía. Y también, como ha sido costumbre en los últimos años, como un signo de nuestra preparación, de nuestra disposición para esta celebración de la Navidad, no solamente en las familias, ojalá sea un signo, un rito, que se celebre en todas las familias la corona del Adviento. También aquí, en la Basílica y en las iglesias, se empiezan a encender las velas del Adviento. Vamos a hacer la oración de bendición y una familia se acercará para encender la vela que corresponde a este primer domingo. Oremos. La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora pues que vamos a comenzar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que por ser la luz del mundo iluminará todas las oscuridades. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Concédenos a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: «Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor». Palabra de Dios. Delante de todo.
la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente, como se hace en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo, y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, y estén preparados,
porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hermanos, en el comienzo del nuevo año litúrgico, las dos parábolas que nos presenta el Evangelio nos invitan a estar preparados para la llegada del Señor. La llegada del Señor anunciada para el fin de los tiempos está precedida por su llegada a través de la encarnación y su nacimiento. Para este nacimiento es para el que nos estamos preparando con el comienzo del Adviento. Por eso, la espera de esta llegada del Señor debe significar mucha alegría para nosotros. Porque como dice el profeta Isaías, primera lectura, caminamos hacia la luz del Señor. Por eso también el salmista nos ha invitado a caminar con alegría al encuentro del Señor, y San Pablo a llevar un estilo de vida propio de los hijos de la luz. En el texto del Evangelio, según San Mateo, se hace hincapié en la venida del Hijo del Hombre y en las actitudes con las que hay que preparar esa venida, con un lenguaje de tipo apocalíptico, es decir, con imágenes de catástrofes y tribulaciones. El evangelista insiste en lo más importante para él, que es el anuncio de la venida del Hijo del Hombre. Según el Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre vendría a juzgar a la humanidad. Él debía aparecer al final de los tiempos como un juez revestido de la gloria y del poder de Dios. Los primeros cristianos identificaron a Jesús con el Hijo del Hombre y esperaban también su segunda venida gloriosa. Por eso, en el Evangelio le preguntan a Jesús sobre cuándo y cómo sucederá este final de los tiempos. Jesús responde que eso no es lo importante. Para eso, recuerda cómo Dios vino en forma inesperada en tiempos de Noé y a través del diluvio, y habla del comportamiento de los hombres que no percibían la acción de Dios en sus vidas y seguían, como nosotros, el ritmo de su vida normal. La enseñanza que hay que estar es que hay que estar preparados para la venida del Señor. Es el mensaje que el Señor nos da al comienzo del Adviento. Es también el mensaje de la segunda parábola del Evangelio, la del ladrón que llega en medio de la noche. No se sabe cuándo llegará Jesús, el Hijo del Hombre. Por eso, hermanos, hay que estar siempre atentos y preparados. El mensaje, por supuesto, vale también para nosotros. El tiempo del Adviento, un camino hacia la Navidad, es también una oportunidad de prepararnos espiritualmente para el nacimiento de Jesús en la Navidad. ¿Qué significa para nosotros prepararnos? ¿A qué cosas o actitudes específicas hemos de prestar atención para concretar nuestra preparación?
Desde ahora hemos de meditar en esto, para no caer en esas actitudes muy comunes en estos tiempos de superficialidad y frivolidad, creyendo que la Navidad significa solo fiesta, luces, esferas y regalos. El Señor, por el contrario, nos invita a velar y estar preparados a través de la oración y de las obras de misericordia. Eso nos recuerda precisamente la corona del Adviento. Estar en vela, estar en oración, estar preparados. Que Santa María de Guadalupe nos ayude a preparar nuestros corazones para la venida de su Hijo y aliente nuestra esperanza en la salvación que Él nos trae, para que este Adviento que estamos comenzando sea un tiempo de gracia y de encuentro con Jesús, su Hijo amado. Que así sea. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle confiadamente que despierte su poder y venga a salvarnos. A cada petición decimos, ven Señor y quédate con nosotros. Ven Señor y quédate con nosotros. Para que los fieles despierten del sueño de su indiferencia y reciban con alegría la salvación que se acerca. Oremos. Ven Señor y quédate con nosotros. Para que se afiance la paz en el mundo y las riquezas de la creación se transformen en instrumento de progreso y bienestar para todos los hombres. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Para que el Señor, con su venida, alivie los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a los que sufren en su espíritu, y libre al mundo de sus males. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Para que nosotros mismos vivamos siempre alerta, sin que las preocupaciones de esa vida nos impidan mantenernos en pie. Cuando llegue el Hijo del Hombre, oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Por los peregrinos del barrio de San Andrés, más arriba de Iztapalapa, oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Dios misericordioso, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos instruyera en tus caminos y anduviéramos por tus sendas y todas las naciones se reunieran en la montaña santa de tu reino, escucha nuestra oración
y despierta en nosotros un deseo tan vivo de tu venida, que avanzando por la senda de tus mandatos, lleguemos a contemplar en su gloria al que ha de venir, Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en los que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Recordemos que el Adviento es tiempo de espera del nacimiento de Jesús. Quien con más amor y más ternura lo esperó fue María. Podemos decir que este tiempo del Adviento es un tiempo mariano. La mejor manera de prepararnos a la celebración de la Navidad es junto a María, teniendo sus sentimientos con la devoción a la Santísima Virgen, estaremos preparando y disponiendo nuestro corazón para recibir a Jesús. Que tengan todos un buen domingo. Thank you.